la Municipalidad Provincial de Ascope ha escuchado este justo clamor, este justo reclamo, y estamos aquí poniendo solución momentánea, pero poniendo una solución. Es incómodo a quienes somos ciudadanos de a pie, como se dice, a quienes caminamos por las calles, a quienes nos subimos en un mototaxi, en un carro, en los huecos, gente que puede estar mal de la columna, puede tener una dolencia. Y hemos puesto aquí toda nuestra voluntad, la Municipalidad Provincial de Ascope, en ejecutar estos trabajos. Y vamos a continuar en los sitios que he mencionado por el Partido Aprista, aquí con el señor Luis Quispe, y hemos ido a verificar el ingreso de la calle Lima, la salida, también se va a hacer trabajos allí. Y agradezco a los casagrandinos que comprenden esto, gracias al profesor Lucio Acuña, al señor Lázaro, que están acá. Bueno, Cristian Gómez Chacón, ingeniero responsable de esta obra, que se, en todo caso mejoramiento, que se viene haciendo en el distrito de Casagrande, ubicados en la calle Lima. ¿Cómo está, ingeniero? Ante todo, buenos días. Coméntenos. Coméntenos acerca de esta inversión que se viene haciendo en la calle Lima. Bueno, como ustedes aprecian, se está haciendo básicamente un pavimento, una longitud de 30 metros, uh-huh. Todo el ancho de la vía, el cual consiste en retirar el asfalto que está ya dañado y posterior sacar el material de relleno como es el afirmado existente, que bueno, ya con el tiempo ya pasó su vida útil. Y todo esto sino reemplazado por todo lo que es nuevo, ¿no? Posteriormente se va a hacer una carpeta asfáltica de dos pulgadas, prácticamente la pista nueva y viable para toda la población, ¿no? En este caso, ¿cuánto es el monto de inversión que se está generando aquí en esta calle, en lo que es la calle Lima? Es un monto, lo manejo por supuesto. O sea, ¿simplemente es un mejoramiento con lo que es tierra amarilla o le van a poner lo que es pista? No, pista, carpeta asfáltica. ¿Con qué? ¿Perdón? Asfalto, carpeta asfáltica. Ok, carpeta asfáltica. ¿En frío, caliente? Carpeta asfáltica en caliente. Okay. Te agradecemos a usted, ingeniero, por habernos permitido dar su entrevista. Muchas gracias. Ok. Bueno, es así como nos dio información el ingeniero Gómez Chacón. Nosotros seguiremos informando.